Nuestra Santa Iglesia Católica celebra el día de hoy a San Juan el Evangelista. Buena oportunidad para recordar que hay muchos Juanes, hay varios Juanes en el Nuevo Testamento, y cada uno de ellos es verdaderamente expresión de gracia divina. La palabra Juan y Johannes es más o menos la aproximación a la pronunciación hebrea. Johannes quiere decir Dios ha tenido misericordia o Dios ha mostrado su gracia. Y en realidad los distintos Juanes que conocemos y alguna Juana nos hablan de esa misericordia. ¿Recuerdas que hay uno que es Juan, al que llamamos el Bautista, porque su principal servicio, su principal ministerio fue llamar a la gente a arrepentimiento allá a orillas del río Jordán? Ese es un Juan. Hay una mujer de nombre Juana, y esta Juana, esposa de un tal Cusa, pertenece a ese grupo de damas, a ese grupo de señoras que con sus propios bienes apoyaban la misión de Cristo. Cristo en un cierto momento se volvió un profeta itinerante y un profeta que iba acompañado por mucha gente. Por supuesto, no tenían manera de proveer adecuadamente a su propio sustento. Dependían de donaciones, dependían de regalos. Y hubo personas como esta Juana que con la abundancia de sus bienes, era una persona acomodada, ayudaron a Cristo en su misión. Esta es Juana. Luego, según nos recuerda el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, hay otro Juan que es llamado Juan el Presbítero. Ese Juan el Presbítero o el anciano es un cristiano que estuvo cerca, que perteneció al grupo de los discípulos y que probablemente es distinto de Juan el Evangelista, que es el otro del que vamos a hablar. Este Juan el Presbítero parece que fue el redactor, el que ayudó a escribir, o quizás escribió él mismo, la segunda y la tercera cartas de Juan que aparecen en el Nuevo Testamento. Sabemos que hay tres cartas de Juan. Entonces ese es Juan el Presbítero. Hay otro Juan todavía, y no hemos mencionado al santo de hoy. Hay otro Juan todavía, que es el vidente del Apocalipsis. Este que fue desterrado a la isla de Patmos en una persecución, quizás persecución de Domiciano. Algunos se atreven a decir que en la misma persecución de Nerón. Ese Juan es el que tiene las magníficas, las grandiosas visiones del Apocalipsis. Y ese Juan es el que nos ha dejado el último libro de la Escritura. Entonces vaya sumando, ¿no? Juan el Bautista, Juana la mujer de Cusa, Juan el Presbítero, Juan el Vidente del Apocalipsis. Marcos el Evangelista también se llamaba Juan, él se llamaba Juan Marcos. O sea, era un nombre muy común, pero el santo de hoy es Juan el Evangelista, del grupo de los 12, de la familia de Zebedeo, pescador de oficio, llamado por Cristo para ser testigo del Evangelio. Este Juan, el Evangelista, fue primero discípulo de Juan el Bautista. Y gracias precisamente a la indicación de Juan el Bautista, gracias a un empujón que le dio Juan el Bautista, llamándolo a que fuera discípulo de Jesús, pues él dio ese paso. Era el más joven de los apóstoles, era también un discípulo muy cercano a Jesús. La Biblia le da un nombre precioso, es el discípulo amado. Podemos decir que hay una comunión profunda de cercanía, de afecto, de lenguaje, que le hace penetrar de un modo único los secretos del Verbo Encarnado. Ese es Juan el Evangelista. Entonces, que no se nos olviden estos muchos Juan y Juana y Juanes, que no se nos olviden, y que en todos ellos veamos expresiones de la gracia de Dios. Pero sobre todo, que el santo de hoy, Juan el Evangelista, nos recuerde la hermosura y la profundidad del misterio del Verbo Encarnado.